So we have 10 minutes left. Maybe I can ask Luciano and Michael to come here, and we can take perhaps a few questions if you like. If you can go to the microphone and give your question. Maybe in the meanwhile, I could ask Luciano Gattinoni if we should always. If we decide to give albumin, should it always be guided by albumin levels, or could we do it even without measuring albumin levels? Desafortunadamente, no tengo los datos clínicos. Sin embargo, no los tengo porque la base de datos no está completa. No, yo hablo en términos generales. Bueno, pues en términos generales, me parece, en primer lugar, que yo no recuerdo a ningún paciente en cuidado crítico, en atención crítica, que tenga una albúmina normal. Casi todos se encuentran por debajo de los 5, pero el promedio sería como 0.5. Así que cuando uno tiene que administrar volumen, y si el problema del paciente es severo, yo no esperaría a medir los niveles de albúmina, le administraría albúmina, o sea, no esperaría, porque podríamos tomar una muestra, ¿no? Como lo mencioné en mi ponencia, no hay que esperar. Es lo mismo que hablaste tú, Michael, sobre los antibióticos. This perioperative optimization, as you indicated, many studies came from the United Kingdom. Muchos estudios en tu área provienen del Reino Unido. They were very known for limiting fluid administration during surgery. So are they not just correcting a relatively lower quality approach un abordaje by de menor calidad, more sino fluid que se está promoviendo una mayor administración surgery. De líquidos I'm not sure that the dentro same results del quirófano. Would be Yo no estoy muy seguro de si estos mismos resultados serían los generados en todos lados del mundo, si los resultados serían los mismos que en Gran Bretaña. Es una pregunta muy interesante. Yo puedo hablar de los estudios que se realizaron hace 15 años, perdón, no puedo hablar de los que se realizaron hace 15 años, pero sí les puedo hablar de los que se han realizado en los últimos 10 años y en particular en los últimos 5 años. El manejo basal controlado de los pacientes en el Reino Unido, los estudios de preoptimización son mucho más agresivos. Y podemos ver que en el estudio Pierce, con base en los valores del transporte de oxígeno de los pacientes a medida que salían de la sala de urgencias, pues las cifras eran variables. Ahora, los estudios dirigidos o con terapia dirigida a la meta o a metas específicas, pues no nos muestran si estén funcionando en todo el mundo, pero sí han aparecido ya, por ejemplo, en los Países Bajos, y se ha hablado de que como se está llevando a cabo reanimación más adecuada, los grupos de control que son con base en los que practicamos medicina en el quirófano, la terapia que ha sido más agresiva y los niveles en Inglaterra están igual que en todo el mundo. Es una pregunta que yo también le planteé a Andy Rawls. Es uno de los anestesiólogos ingleses que llevó a cabo el estudio y me contestó lo mismo. Me parece que uno de los problemas de la preoptimización es que en muchos países u hospitales del mundo la gente toma un abordaje como de comprar el boleto del teatro 5 minutos antes de que empiece la obra. Hay que instrumentar al paciente la noche anterior, la noche previa, hacer las mediciones, administrarle líquidos, etcétera. Porque, queridos amigos, perioperatorio significa todo yeah, y nada. Now this is for high bueno, risk patients, esto not en cuanto necessarily a los pacientes de alto riesgo, no solo aquellos que llegan con su maletita al hospital. Sí, pero lo que queremos hacer es definir al paciente de alto riesgo y decir que, bueno, con base en la clasificación de ASIA, uno hace ciertas mediciones, la clasificación de ASIA es la correcta. Entonces, esto también podría ser una cirugía electiva. Y, bueno, estaría de acuerdo con Luciano.
En uno de mis colegas en el público había comentado de que van apilando caso sobre caso. Me pregunto cuán entusiasta sería su hospital si se tomara 25 minutos en cada caso para la preoptimización. En Estados Unidos creo que hemos preferido dejar morir a nuestros pacientes porque creemos en el dólar todopoderoso. Pero en Inglaterra, cuando no tienen nada de dinero, pues les interesa más mejorar el desempeño. Gracias. Doctor Michael Pinsky, Doctor Michael Pinsky, in our hospital, we do a checking, a checklist every day, pre-anesthetic checklist every day for patients who have been scheduled for surgery. Do you think we would have to assess the hemodynamic study? In English? Okay, my English is not so good. No, but I will try. No, the question is coming. It's not there yet. Yeah. No, but yeah. I think you can continue. We will translate for him. Okay. The question is that in our hospital, every day we are doing the checklist before a surgery. Then perhaps we should include evaluation of hemodynamic or fluid, de la hemodinámica o de los líquidos, del equilibrio hídrico. Y creo que sería sabio hacer cierta infusión a nivel preoperatorio e incluirla en esa tabla que mostraron. Bueno, en primer lugar, me parece que todo mundo utiliza una lista de verificación antes de entrar al quirófano. Y si simplemente le agregamos a esto el 3 y 4, empezamos la reanimación con lactato de Ringer y después utilizamos técnicas mínimamente invasivas o no invasivas, podemos medir el gasto cardíaco con dos dispositivos que se colocan en el dedo. Una persona sana, esto es bastante preciso. El problema es con la gente más enferma, pero la preoptimización es perfecta, es reproducible y, de hecho, cuando uno compra el dispositivo, pues ya es nuestro para siempre. La buena nueva es que el potencial de hacerlo de manera sencilla en nuestros pacientes es muy alto. Cuando hablamos de esto, es importante y nos lleva a lo que el doctor Benzoas dijo. Vincent dijo cuando habló del Día de la Sepsis a nivel mundial. Necesitamos un proceso mediante el cual podamos implementar de manera efectiva las cosas que consideramos van a funcionar. Y este es un proceso que tiene que llevarse a cabo. Adelante. Dr. Vincent, regarding the update of en lo que respecta a la actualización de las nuevas guías, ¿hay algún cambio en la terapia de esteroides? No, there is no change for steroid therapy. It is that we reserve steroid administration for severe cases of septic shock and only for the duration of septic shock. There is no place for steroids in no the absence of shock hay cabida para los or in milder si no hay forms of si hay septic más leves de so how séptico. Can we define que de a severe form of septic shock la forma más primarily by the doses séptico, of noradrenaline pues con which base are la dosis required. De noradrenalina if the patient requires si more than roughly 50 microgram per minute 50 micrograms of noradrenaline, de noradrenaline for an adult patient, para un paciente adulto, esto quizás sea el momento preciso para administrar hidrocortisona a 200 miligramos por día, 200 miligramos por día durante el choque séptico. Para Dr. Pinsky. Dr. Pinsky, you talked about the goals of resuscitation goals with regards to mean arterial pressure. I don't quite remember the study, but Intensive Care Medicine Journal published a study suggesting that the goal of 65-75 in MAP could be useful for renal protection. What do you think about that, and what do you think also about patients who are known to be hypertensive? What would be their resuscitation goal in terms of blood pressure? Muchísimas gracias por una pregunta tan importante. Para quienes hablan inglés, la pregunta es que hubo un estudio en Intensive Care Medicine
un estudio australiano que mostró que si teníamos la presión media arterial en 75 u 80, sería seguro, pero no se muestran diferencias en el estudio en cuanto a la necesidad de que haya diálisis en estos grupos de pacientes. Entonces, bueno, los datos para la tensión arterial más alta per se, o el tema real cuando yo busco el 65, que es lo que se recomienda, digamos que ese es solo el punto basal. Hay pacientes que pueden requerir de un mayor valor o tolerar uno más bajo en la tensión arterial media para, no sé, perfundir el riñón y el intestino. Pero también tenemos que entender que en un entorno de presión intraabdominal elevada, la presión renal, que sería sumar una y restarle la otra, puede requerir de una presión arterial media mucho mayor de 65 para mantener una presión arterial media a todo lo largo de 65. Quienes vienen ya con hipertensión conocida, como usted dijo, lo que dije, que a lo mejor no fui muy claro, es que en los pacientes hipertensos uno busca una tensión arterial mínima de 30 mililitros por arriba de su punto basal. Si fuera de 105, el blanco, la meta sería 90. Y esto La última pregunta, y muy breve de ser posible. Va con respecto a la, al uso this de has la to do with the use of central venous pressure and decision making with regards to taking the patient out of that terrible hyperperfusion. How to take that as a parameter when we're aware that in a critically ill patient who has sepsis, the ventricular compliance and venous tone are altered, what's the sense in considering CVP in guiding us towards the goal of taking the patient out? Yeah, I think it's an important question, and I agree with what Dr. Pinsky said, that a given value of central venous pressure will not tell you very much if the patient will respond to fluids or not. Although, statistically speaking, I showed you the data, when the central venous pressure is low, the patient is more likely to respond to fluids. When the central venous pressure is high, alta, el paciente quizá no responde a los líquidos, tiene menor probabilidad. Pero esto es una relación estadística únicamente. Y lo más importante es que hay que tratar de ver qué es lo que ocurre. Todos estamos de acuerdo en el hecho de que la provocación con líquidos es lo que debemos hacer, apreciar o observar los cambios en la presión venosa central al administrar líquidos rápidamente. Bueno, respetuosamente estoy en desacuerdo, porque esto no va de acuerdo con el cambio en el cardíaco. That's right, that's the reason why you need to measure it. So it doesn't follow the changes in cardiac output. No sigue los cambios en el gasto cardíaco. The rise in central venous pressure is the price to pay. It's never a goal. Nunca es la meta. It's the acuenta at the restaurant. I go to a restaurant to have good food. Yo voy a un that's the increase in cardiac output. Comida, es un but I know that cardíaco. When I order good food, good wine, pido buena comida, I will have to pay for vino, this. Pues voy a tener que pagarlo. And when I do a fluid challenge, I evaluate the quality of food and wine versus la the price del vino. To pay. It's never a goal to increase the central nunca venous pressure. The goal is to increase cardiac output and tissue perfusion. Yeah, we agree on that. Y la perfusión tisular. I've seen the equation, bueno, CVP, equal de judgment of patient fluid of affecting cancer. Forget it. Because if si you have an asthma attack, as an example, I may see 30 asma, of central venous pressure and the patient completely empty. I saw patients developing myocardial infarction because the people were treating with furosemide, a patient in which at the X-rays you couldn't see the heart because it was absolutely, no the lungs were as a stone.
So just forget it. Is a number. The central venous pressure is the pressure that you have in that particular piece, which is surrounded by the lung, which are surrounded by the chest wall, which are so sit down and think. Not look at the magic number. Never. I would say don't sit down, but think. You know, that's why it's fun to be in an ICU. If we had simple recipes, we would not need a doctor at the bedside. If it was just do this if the CVV is that, or do that if the CVV is low, it wouldn't be fun to be in an ICU. But it's important to think at the various determinants of the CVV, as it is various determinants of catecholamine, of urine output, of lactate, of whatever you measure. And of course, patients with COPD may walk in the street with a high CVP because they have pulmonary hypertension. Well, the point I wanted to make about resuscitation is that the only real good use of CVP in resuscitation is if you see the CVP rising very rapidly with fluid response, something else is going on. It could be the hyperinflation or pulmonality, it could be heart failure, but if you see the CVP rising cardíaca, pero sí, la presión venosa central se incrementa de manera muy rápida, es una señal de que el paciente no se está beneficiando realmente de los líquidos, de los riesgos exceden los beneficios. Sí, entonces, incrementa rápidamente, uno diría, hay algo mal, hay que dejar de darle líquidos, hay que checar el corazón cuando hablamos de la cuando hable de la interacción entre el corazón. Más adelante lo voy a describir, pero para mí esa es la única aplicación de CVP o de la presión venosa central de manera benéfica. Bueno, los factores de seguridad siguen siendo los mismos, podemos seguir con la administración de líquidos si uno piensa que hay un beneficio. Pero una vez más, la cuenta no se va a incrementar y podemos seguir comiendo y disfrutando de nuestra comida.